Buenos días, gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Muchas gracias ahí por ver el video. Si ya le dieron clic, lo están viendo. Miren, andamos aquí en Nejapa. Fíjense que el clima, si ustedes pueden ver, está bien gris. De hecho, bueno, mi esposito no quería grabar. Porque el clima está como que no va. Pero, como andamos buscando también que vamos a comer, venimos a comprar tilapia aquí en Nejapa. Y pues yo que ratos tengo la idea de que... ¿De qué amo? Que tengo la idea. Vamos a ir a ver a un birro que está por aquí. Ah, sí, gente, yo recuerdo cuando estaba bicho. Espérense, mejor vamos a llegar allá porque aquí, mira, tras que el día esté gris y ya con este vidrio que es más amarilloso. Pero pues ya les comento ahí la situación que estamos viviendo aquí ahorita. Miren, gente, yo cuando estaba bicho, allá por hace rato, con un compañero que tiene Japa, Sony, te mando un beso, Sony lindo, solíamos venir aquí, nos veníamos en bicicleta, como que éramos locos, y veníamos a bajar hasta como por aquí, y veníamos a visitar este río, bueno, famoso aquí en Nejapa, el cual se llama el río Tres Piedras. Así creo que lo conocen, como el río Tres Piedras, miren. Se los voy a presentar, aunque por lo que veo también vienen a bastante gente a lavar aquí. Pero el problema de siempre es la basura, ¿verdad? El agua se mira bien bonita. Va, dejen de verme a mí y vean el río. Se mira muy bonito. Aquí parece que se une, mira. El que viene, porque hemos venido preguntando, gente. Yo no recuerdo cómo se lograba venir aquí. Pero miren, pues, el río se mira bien bonito. Hagan caso omiso, ya voy a ver si recojo. A ver, recojo basurita, ¿no? Que sea. Voy a ir más ahí. No, es que miren como que se ve la basurita, ¿no? Ya no está tan... Quizás como no es época todavía de lluvia. Ajá. Pero ahí pueden ver ahí la gente ahí lavando la ropa, ¿no? Y ese es el problema también. Mira, pues ahí dejan las cosas con lo que lavan, ¿no? Pero bueno, qué bonito está este rito. La verdad que me gusta, ¿no? Sí. Está bonito. Vamos a bajar. Sí, siento que bueno, que hay un rótulo ahí que dice que ha sido un, digamos, un proyecto, pero bueno, siempre no está de más tratar de mejorarlo, ¿va? Porque son los lugares, gente, miren el río, se mira el agua clarita, ¿eh? Ay, 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 se mira bien clarita el agua. Este es nacimiento, mira, amor. Sí. Va, miren, este es nacimiento, ¿ve? Y pues quizás como ya es, no ha sido época de mucha llena, el río no está como que muy, muy bastante lleno. Colocho. Y miren, voy a recoger esta basurita. Como que ponen esos costales así, los ponen para que se llene, va. Pero bueno, miren, lamentablemente ahí siempre la basura, gente. Lamentablemente el salvadoreño no quiere cambiar. Vienen a los lugares y pues dejan la basura. Eso sí está mal, pero bueno, muy. ¿Qué podemos hacer si así somos los salvadoreños? Triste realidad. Un llamado ahí a la comunidad nejapense a que pues cuiden este bonito lugar. Mira, está bonito poner a hacer un sopón aquí. Pues sí. Pero bueno, hoy andamos conociendo, pero... Mira, amor, ¿esto qué es? Ay, qué feo, mira. Qué feo esto, no, hombre, es de algún árbol, pero está bien feo. ¿Ves?
No son los famosos pulín, ¿no? ¿Cómo se llama? Copinoles. Eso es. No. Madre mía. Pues sí, ah, sí, no. Podemos cruzar el puente. El puente y ir más allá. Vamos. Solo va a recoger. Será más hondo de cualquier lado. Uy, perdón. Va, miren. Ya va a ver si me quito los zapatos y recoge esa basurita que está ahí. Está bonito, gente, la verdad, para venirse a bañar aquí. Me gusta aquella parte ya. Voy a ir a ver, amor. No creo, fíjate, espérate, hoy no me quiero mojar las patas hoy. Cosa. Vaya, mira. Vaya, mira, ya está yendo ya socializando. Aquí miren con estos, mira. Esta basura se ve que pues ha venido proveniente de alguna quebrada, gente. Así que, miren, gente, díganme una cosa. Si ustedes quieren que empecemos a hacer videos así de recolectando basura, pues yo empiezo a pedir apoyo también. Yo sé que el amigo Dron Marco no me va a dejar perder. Podemos empezar a pedir ayuda para conseguir implementos. Y pues podemos empezar a planear, aunque sea un video así, una vez al mes, de andar recolectando la basura. Y miren, yo ya ando a meter, pues sí, un video así de andar recolectando basura, porque sí, miren estos lugares, estos rillitos, sí, son de una foto de portada, pero miren cómo se va a hacer algo así con ese gran basural, gente, miren. Y aquí hay nacimientos, hay agua limpia, hay agua bonita, pero lamentablemente, pues ya ven la basura. Miren, venir aquí con la familia, decirse estar un buen rato, como dijo mi esposita allí, hacer un sopón allá a la orilla, es lo que nosotros estamos buscando. Está bien bonito. Miren, no venía con la... ¿Me vas a cruzar? Yo sí ya venía con la idea de venir al río, porque bueno, les comento, es mi día de descanso, entonces pues trato de aprovechar, grabar, aunque ahí tengo un puño de videos que no he editado, porque ya no me ha quedado tiempo. Pero por eso les pido, gente, que nos ayuden, nos apoyen, suscríbanse, denle like, compártanlo, dejen su comentario. Miren, ahí viene mi esposita ya. ¿Ah? ¿Está bonito ahí? ¿Está bonito? ¿Sucio? No hay problema. No, hombre, ahí yo creo que tengo ahí unas amistades en la alcaldía de Mejapa. Contáctense conmigo y vemos que si podemos hacer algo así. Miren, yo lo quisiera hacer en Quetzalte también. Ahorita creo que ya estoy teniendo más apoyo ahí de los quetzaltecos. Pero uno, podemos hacer un video, venir a limpiar. Pero mientras no haya, por medio de las entidades que tienen que tener unas leyes, no leyes, sino que como un reglamento más estricto de los lugares, mientras no haya por parte de ellos, digámoslo así, una forma de que se vea más estricto, pues, de que digan, miren, no pueden botar basura aquí por eso y esto, se le multará o se le hará, se le, no sé, no se va a poder, gente. El salvadoreño o los salvadoreños solo vamos a aprender a la brava, si no, no, gente. Porque miren, está bien bonito, amor. No podés, pa. No podés. Para que me grabes. Te vas a caer. No, mira, muy lejos. No. Voy a meter. Te vas a meter. Ay, amor. Esa bonita, esa bajadita de agua. Está rica el agua. Metete. No voy a mojar. Hay que pasar a la despensa. Ah, ahí andamos el estuche de la comida, el estuche para que estamos. Pero ahí
te refresca. El carro dejé la escucha para meter al agua la cosa. Vamos. Estamos. No, hombre, gente, en serio, es una lástima que los salvadoreños no cuidemos nuestros propios recursos naturales. Hoy el turismo, vieran cómo bueno, cuánta gente le gusta ver el país, ver nuestro pulgarcito. Pero bueno, yo me bañé, pero no sé si esta agua viene de juntarse con otra ya contaminada o no, no sé la verdad, ahí sí estoy hablando de más. Pero sí, nuevamente un llamado ahí a todos los salvadoreños, quetzaltecos, mexapenses, a que cuidemos estos lugares, gente, porfa. No esperemos que otra gente venga a cuidar estos lugares por nosotros. El lugar está bonito, el rillito, miren, ¿ve? El agua, pueden ver cómo se mira. Bien, bien bonita, ¿ve? Así que, gente, si a usted le gusta esto, por favor, un llamado de atención a todos. Si ustedes tienen familiares aquí en Ejapa, o si tiene ahí algún conecte con la alcaldía, pues dígale que cuide estos lugares. Yo parece que vi que sí hicieron un proyecto, pero pues bueno, eran que unos proyectos, no sé, no me gusta hablar así en mal de meterme en política, porque bueno, porque ya veo que hay un letrero que dice que yo voy a leer ahí, porque dice que costó 38,000 no sé cuánto. Entonces, bueno, esos son otros temas de las políticas, gente, yo no me meto en eso. Pero sí le pido que si van a hacer algo para venir a limpiar aquí, pues que me avisen y nos ponemos de acuerdo, y yo también consigo más apoyo, gente. Espero que les haya gustado, gente, este video reflexión. Vamos, Marcito, espérense. Va, gente, miren esta pocita, el agua cristalina, pero miren, gente, seguramente no sé si es nacimiento aquí, pero hey, este es un lugar. Miren, hay que copiar lo bueno. Allá en Guatemala hay pozas así. No, hombre, es prohibido siquiera, quizás, hasta para llegar a esos lugares hay que pedir permiso. Y miren aquí, ey. No, hombre, la verdad que ahí es cuando yo digo, pues El Salvador es un país que, de veras, no sé, somos tontos quizás, y disculpen la palabra, pero es que esto enoja, gente. Esto enoja. Es un lugar que se puede explotar del turismo. Que venir aquí, miren todas las... Aunque mejor que lo hagan privado, que no vengan, que cierren ahí, que hay que pagar para entrar, para que se dé mantenimiento. Se le larga... Perdón, gente, que me he enojado, pero... No, que mejor ni quiero hablar, porque lamentablemente como salvadoreños al final solo servimos para criticar, y hasta yo estoy haciendo eso. Pero no, como no, yo sí tengo razón, porque miren, gente, esto no, gente, por favor. Empecemos a viralizar cosas que tengan que ver con el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, darle realce al turismo del Salvador, no que viejas pecuecas bailando o no sé. No, gente, miren, para más allá andan unos de Suiza o no sé de dónde son, que yo los sigo en Instagram, que andan limpiando. Y ahí sí, nosotros empecemos a hacer estas cosas, gente. No que otros países vengan a... Vergüenza nos debería dar, miren, ve. Por favor, alguien de Nejapa, si está viendo este video y quiere que vengamos a limpiar, dígame, contáctese, póngame un comentario ahí, yo veo cómo me organizo también para venir a limpiar ahí. Y no crean que en Quetzalte no he hecho eso, también he puesto ahí varios comentarios en publicaciones en otras alcaldías, incluso en estas, y no sé por qué es la maña de que toda la gente bota la basura ahí en las quebradas, y como que sí. Lo peor que es un lugar donde pasa el tren de aseo, pero bueno. Vamos. Bueno.
Vamos, que ya me enojé. No, hombre, gente, de veras que... Miren, me voy a disculpar que hoy sí me sulfuré, me enojé de ver eso, pero es la... ¿Qué están haciendo ya? Estorbando. Me enojé, pero bueno, creo que es triste. Pero... Va, miren, ahí estaba el río San Antonio, es sector Tres Piedras, calle vieja. Entonces van a disculpar que me haya enojado, pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y pues ya les dije ahí, estamos a la orden. Y pues gracias, gente, besos, abrazos. Y pues cuidamos el medio ambiente, como estaba diciendo. El medio ambiente, bueno, nosotros necesitamos de la naturaleza, del medio ambiente, de la naturaleza no. Así que empecemos a cuidar, gente. Vamos. Sí. Besos, abrazos, gente, salud. Ah, mira, que ando así tan bonito. Va, miren, gente. Ah, sí. Qué bonito está. Aquí me hubiera venido a bañarme. Va, miren que, cuál es la diferencia, gente, del lugar donde ya es, mira, mira, limpio. Toda esta agua es de nacimiento. Y no se llena más. ¿En qué mes se llena más? Ah, de veras. Está bien bonito, vea. Ah, de veras. Este es el río San Antonio. Va. Muchas gracias. Dios. Va, miren, gente, está bueno el nacimiento, vea. Otro día vamos a venir, gente. Y pues, espero que les haya gustado este video. Vamos a ir en la Nejapa. Y vamos a ir a buscar las tilapias. Aquí salimos, vamos. Aquí a la otra calle. Así que aquí está el vivero municipal, ¿ve? Y pues, vamos a ver. ¡Salud!